nos ponemos de pie y abandonamos esta sala. ¡Abogados! ¡No se deja salir! ¡No se deja salir! Iniciamos entonces con información en directo con Gladys Ramírez, que nos informa que el juicio se reinició y lo hizo para escuchar los reclamos del abogado que defiende a Efraín Ríos Montt, sobre todo para solicitar que se retire a los miembros del tribunal de sentencia. Gladys, buenas tardes. Adelante con el informe. Gracias, William. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos encontramos en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia a la espera del desenlace de este juicio por genocidio. Y es que recordemos que la situación en este debate ha estado inestable debido a la cantidad de amparos que están interpuestos en las diferentes instancias de justicia y que se han ido resolviendo conforme va desarrollando este juicio. En esta ocasión estamos esperando que el tribunal delibere una solicitud formal de recusación en contra de ellos mismos que ha planteado el abogado Francisco García Gudiel de Ríos Montt, quien debió haber hecho esto ayer, sin embargo no se presentó argumentando de que estaba enfermo, algo que según el Ministerio Público fue una mentira de parte de este abogado, ya que ellos presentaron unos videos en los cuales se ve al abogado incluso bromeando en las instalaciones del Ministerio Público ayer cuando se ausentó y dijo que no se presentaba porque había permanecido en reposo. A las 3 de la mañana yo empecé con un cólico renal y fui sometido a un tratamiento médico para que la uretra se pusiera elástica y pudiera expulsar el cálculo. Las secuelas que quedan posterior al cálculo es un sangrado y un dolor que perfectamente se pueden soportar si uno es lo suficientemente valiente para hacerlo. Ahí va el abogado García Gudiel acompañado de una persona. Repito, es el día de ayer, mayo. Declaro categóricamente que el Ministerio Público está pretendiendo manchar mi nombre y no lo acepto. Videos que son manipulables a todas luces. Como abogado defensor acudo al Ministerio Público 20 veces a la semana. Y eso realmente es denigrante y es muy deleznable de parte y desleal de parte del Ministerio Público pretender desacreditar a un profesional del derecho de esa manera tan burda y cobarde. ¿Con qué sorpresa el abogado García Gudiel viene y dice que el honorable tribunal lo ha tildado de mentiroso cuando presenta una recusación que no es cierta o con causales que no son ciertas, cuando hemos acreditado el día de hoy quien actúa de forma desleal y mentirosa es él, tomando en consideración de que no vino el día de ayer a comer? El abogado García Gudiel dice que presentará otra querella penal en contra de los magistrados porque a su criterio se ha dañado su honor y a partir de su expulsión de este juicio por genocidio ha sido objeto de burla de sus colegas, por lo cual él dice que su honor está dañado. Volvemos al estudio por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y Byron Secaida.